Brothers de los años 80 se presenta en este escenario para ganar el Gran Rojo y no pasar a capilla. Javiera Flores, Think. You better think about what you're saying. You better think about the consequences of your actions. Oh, shut up, woman. You better think. Think about what you're trying to do to me. Yeah, think. Get your mind going, let yourself be free. Let's go, man, let's go, man, let's go away on the way by. I didn't even know you, you cut me into too much you wanna take. I ain't no psychiatrist, I ain't no doctor with a dream. But it don't take the most hard of you to see what you're doing to me. You better think. Think about what you're trying to do to me. Javiera Flores. Javiera Flores en el homenaje a los Blues Brothers, primera cantante en presentarse en este escenario con el staff de bailarines profesionales especial. Película de los 80, ¿no? Pero es que allá es fiesta. Y en este escenario también. Muchas gracias. Javiera, ¿cómo se sintió? Excelente. Hoy estoy vendiendo sopaipillas por si acaso. Es de la película, véanla, los que no la han visto. Muy buena. The Blues Brothers, buena, ¿cierto, Jaime? Muy buena. ¿Cierto? Sí. Para usted, Javiera Flores, que también está vendiendo sus alpillas. Este es momento de evaluación. Momento de evaluación en rojo. Vamos a empezar. Él está ingresando la nota. Hace rato que no estaba, ya se olvidó cómo se metía la nota. Claro. Pero tiene cara de descansado, sí. ¿Cierto? ¿Cómo le fue, Neylas? ¿Cómo vio a Javiera Flores? Hola, Javiera, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, mira, parte de canto me encantó. De verdad que yo creo que es una canción que te acomoda muchísimo. Ahora, donde todavía tienes que trabajar es parte actuación, porque no transmitiste, no tuviste tanta fuerza como, por ejemplo, si yo pienso ahora en la película, ya una mujer negra con mucha fuerza, con todo, tú hoy hiciste como a la mitad, a 50%. Ahí me faltó mucho, ¿ya? Interpretación hoy no era a nivel que normalmente estamos esperando. Te tengo hoy un 5,6. Gracias. 5,6. A usted, aquí empieza a construir su promedio, Javiera Flores. Vamos a preguntarle a la presidenta del jurado, Maite Montenegro. Maite Montenegro. Javi, hola. Hola. Comparto con Neylas tal vez eso. Y no sé si es interpretación, sino uso del espacio. La letra Franklin, bueno, Aretha Franklin, de todas maneras, y la película deben haber hecho mil tomas, pero se movió mucho más, utilizó mucho más el espacio. Vocalmente, nada de que sí, muy bien. El doblaje que hiciste al principio, también. El humor con que terminaste al final, también.
Pero en la energía yo creo que tú puedes mucho más que eso todavía. No es una mala nota para nada, pero podría haber sido todavía mejor. 5,9 para ti. 5,9. 5,6. Faltan 3 evaluaciones todavía. Construye su promedio, Javiera Flores. Vamos a preguntarle a Cristian Natalino. Cristian Natalino. Hola, Javi. Hola. Una canción que me imagino has cantado muchísimas veces, ¿no? No tantas, pero no. Sí es bastante difícil. Entonces, vocalmente es muy exigente. Es muy exigente. Mira, yo siento que a nivel vocal una perfección absoluta. A nivel de afinación, las notas agudas y las graves las diste en forma muy, muy precisa. Pero si me tomo de las palabras de mis compañeros, creo que te faltó fuerza en la interpretación corporal. Creo que había ahí un quedaste un poco al debe con eso. Pero a nivel técnico no tengo nada que decir. Creo que eres una gran cantante y tú lo sabes. Pero tenemos que sacar provecho, por supuesto, a todo el tema escénico tuyo en este tipo de presentaciones. Te felicito, Javi. Para mí tienes un 5,8. Gracias. Muchas gracias. 5,8. Vamos a preguntarle a Claudia Miranda. ¿Qué tal, Claudia? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mira, fíjate que yo vi otra cosa. A mí me gustó la representación del musical. Te encontré sólida y fuerte en el sentido de que pudiste dominar a este muchacho que lo está irritando tanto. Siento que tu actitud estuvo precisa y controlada para cantar esta difícil canción, que sí la has cantado un par de veces y la conoces, pero como tú dices, es muy difícil. A mí, Javi, cada vez me sorprendes más. Hoy día, con esta representación de este musical. Así que para mí tienes un 6,1. Gracias. Muchas gracias. 6,1. Y para cerrar la ronda, sí, Américo. Américo. Bueno, primero feliz de volver, estar esta semana aquí junto a todos los chicos, con ustedes nuevamente. El público, además, hoy día está hermosísimo. Gracias por nuevamente esta invitación. Gracias. Y aparte de agradecer, tiene que ver con el disfrutar de ese talento de la juventud, divino tesoro, maravilloso. Qué ganas de tener varios años menos, Javi, porque ahí se ve la fuerza, la fluidez. Quizás tú no te das cuenta, pero cómo con facilidad te brota la música, el canto, como dijo Cristian, preciso, estuvo notable lo que es el canto. Seguramente todos esperan algo más de energía en lo que es la presentación, desenvolverte, pero yo voy a lo que es el canto, que es lo tuyo. Me encantó, muy correcto, muy prudente para cuidar justamente tu calidad vocal, que es lo más lindo que tienes. Un 6 para ti. Gracias. Un 6. Ahí están sus notas en pantalla. 6, 6, 1, 5, 9, 5, 6, 5, 8. Jaime, sí o sí, Javiera va a pasar a capilla porque estamos recién empezando. ¿Con qué nota, Jaime Dabañino? Javiera Flores pasa a capilla con un 5,9 a primera línea. Puso la vara, ¿verdad? Primera línea, 5,9. La aplauden ahí en el clan, el público también, por supuesto, el jurado le va a pedir que se quede aquí un ratito. A ver.